Josbe, y os saludo también a todos los que nos oyen. Bienvenidos a La Vida en Directo. Hoy nos vamos al municipio del Toro porque este fin de semana va a celebrarse la tercera Feria del Libro. Y estamos con Rosa Macarrón, que es una de sus organizadoras. Y fuera de cámara me estaba contando que organizadora y mente pensante de esta Feria del Libro. Porque Feria del Libro hoy hay muchas en varias localidades, pero recuerden que hace unos años, pues bueno, las principales, la de Valencia, la de Madrid y poco más. Parece que nos teníamos que ir fuera, nos teníamos que ir a la ciudad para conseguir leer algunos libros. Y luego también a los escritores locales o comarcales, pues lo tenían mucho más difícil. Y hoy en día, pues gracias a estas ferias, todos los escritores o aficionados a la escritura pueden visitar una de ellas e incluso promocionar su libro en una de ellas. Un saludo, Rosa, bienvenida a La Vida en Directo. Muchas gracias, Santa. Y vamos a comenzar hablando de esa feria, que es el tercer año, y yo te decía antes, fuera de cámara, ¿pero es tu tercer año como organizadora o has estado en los anteriores? Y me contabas que fue una idea que surgió. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, esta idea surgió al hacer un posgrado de gestión cultural en el que tenías que hacer un proyecto. Entonces, y es una cosa que como siempre me ha gustado mucho, pues la lectura, los libros, todo este mundo. Y siempre tenía en mente lo de las villas del libro. No sé si tú conoces, por ejemplo, Urueña, que es el caso más importante que tenemos en España, que es un pueblo que bueno, que tiene un montón de bibliotecas, de librerías, y es un reclamo bárbaro para ese municipio y facilita mucho que la gente también se instale ahí a vivir, que vayan mucha gente, que escritores, hacen muchísimas cosas por la literatura. Entonces, yo quise darle también un enfoque desde el punto de vista cultural. Entonces, uní lo que es los libros con la cultura. Entonces, para poner un poquito en valor lo que era el patrimonio de la localidad. Entonces, estas ferias del libro y la cultura están un poco enfocadas a lo que son entornos rurales para revitalizar un poquito pues estas zonas, ¿no? Y claro, también piensa que en el tiempo de la pandemia nos dimos cuenta que el acceso a la cultura era muy fácil con un libro. O sea, tú estabas en casa, pero a través de un libro tú podías salir de esas cuatro paredes en las que tenías que estar, ¿no? Y que es fácil acceso para todo el mundo, para todas las edades, estés donde estés, porque no solamente un libro en papel, sino también puedes tener un libro, un ebook, muchas maneras de leerlo. Entonces, bueno, fui pensando todo esto y hice mi proyecto, fue este, Ferias del Libro y la Cultura en Entornos Rurales. Y me fui al Toro y lo pregunté. ¿Queréis hacer una feria? Y me dijeron, sí, sí, claro, encantados. Fue con el COVID y, bueno, con muchas medidas de seguridad, solamente dos presentaciones de dos libros. Y ya el año pasado, pues ya se pudo hacer realmente más grande, con muchos más escritores, mucha más participación. Y luego, además, me llamaron también de Begís para hacer también una feria, y este año también se ha hecho la primera Feria del Libro y la Cultura en Begís, o sea que bueno, espero que sea los inicios de algo un poco más grande, que conecte a municipios, que se cree una red muy bonita entre unos y otros, y bueno, están participando además las dos localidades, o sea que es muy bonito, es una manera de hermanar y de hacer que todos estos pueblos pues se muevan. ¿Por qué eliges el Toro? ¿Tienes algún tipo de afinidad? Sí, mi abuela era del Toro. Mi abuela era del Toro. Sí. Por lo tanto, entonces, ¿veranianta en el Toro? Bueno, yo es que soy del Toro. O sea, vivo en Barcelona, pero aunque haya nacido aquí, pero yo soy del Toro. Entonces, sí. Es que, bueno, yo nací en junio y en agosto ya estaba allí. O sea, que es así. Es ya. Lo sientes como tuyo. Entonces, claro, es más fácil el acceso para poder dirigirte a una persona en concreto. Vamos a hacer lo que os parece, conoces a la gente, te conocen y bueno, pues así es como surgió y es esto que está creciendo. Háblame de las anteriores ferias, de las dos últimas que habéis tenido. ¿Ha habido afluencia del público? ¿La gente se ha concienciado? ¿Va más gente porque es verano? ¿Cómo lo habéis visto? No, a ver,
Esto es una cosa que se tiene que consolidar, porque realmente, claro, el primer año tú lo haces, ¿esto qué es? Como que no se sabe muy bien lo que es, como algo cultural, algo del libro, pero exactamente no sabes muy bien lo que es. Entonces, yo creo que este es el tercer año, pero en realidad será como el segundo en el toro. Y yo creo que la gente está como muy animada, están esperando, porque además también se hace un concurso de carteles, participa mucha gente del pueblo, ¿no? Es para el cartel anunciador de la feria, entonces participa gente de ahí o conocidos de unos, de otros, hemos hecho también un certamen literario. Entonces, claro, esto quieras que no, pues es como un gusanillo, ¿no? Y yo creo que este año pues todavía tendremos más. En Vejiz también fue fantástico, o sea, fue el primer año, pero se involucró muchísimo la gente, o sea que yo creo que, y fue para primeros de mayo, o sea que yo creo que sí que es verdad que son climas que a lo mejor en invierno, pues el hacer una feria es un poco más difícil, porque ya sabemos que las temperaturas por arriba en la sierra son un poquito más duras, ¿no? En invierno, pero yo creo que va a ser buena la participación y bueno, ilusionados estamos. Sábado y domingo, todo el fin de semana, Sí. que hay quien no podrá el domingo porque se va a la playa, pero puede el sábado o al contrario. Exacto. Sí. Hay escritores además que también van a estar el sábado y a lo mejor pues el domingo no pueden o al revés, el domingo pueden y el sábado pues trabajan y no pueden. O sea que sí. Y además el sábado es un poquito más enfocado a lo que es el tema cultural. El tema que se ha buscado este año, enlazándolo con algo del patrimonio de la localidad, es el 650 aniversario de que llegó Martín el Humano y le propusieron rehabilitar las murallas, hacerlas como más grandes. Y justamente ahora están rehabilitando las murallas del pueblo, entonces, pues venía de Perlas y vamos a contar con el arquitecto que está organizando toda esta rehabilitación. Va a venir Hispania Nostra, que es una asociación muy importante a nivel de defensa del patrimonio, que bueno, tiene una lista roja. Es impresionante el trabajo que están haciendo a nivel estatal. Bueno, ha sido todo un lujo poder contar con ellos para que vengan. Va a venir también una historiadora experta en lo que es el Islam. ¿Por qué? Porque hemos querido también dar, claro, estos son como castillos de frontera, ¿no? Entonces hemos querido como buscar también la otra versión. O sea, parece que solamente conocemos un poquito lo que es el mundo cristiano y la visión cristiana, pero también es bonito conocer el otro lado. Y luego pues vendrán también de Begís, que es lo que te comentaba, que se están hermanando, van a venir la compañía de teatro. Bueno, yo creo que va a ser muy bonito. Y el domingo se va a dedicar ya más, bueno, por la noche habrá también función de teatro, ¿eh? Con este grupo de teatro, o sea que se va a hacer Yerma, una lectura dramatizada de Yerma. Y bueno, ya está todo ahí planeado, todo ya a punto, solo para que llegue el día. Y el domingo será un poquito presentaciones de libros, que bueno, tendremos a... Bueno, yo os cuento un poco todo esto, ¿eh? Si tú ves que Me yo me lo lanzo, puedes me contar paras. incluso, porque habrá gente que dice, sí, pero ¿a qué hora? Vamos a hacer un repaso así, sábado, tal Sí. hora tal, tal hora tal, Sí. porque yo he visto A carteles ver, que por yo... ahí, pero quedan un poco Sí. pequeñitos y no los vemos bien. Por lo menos la gente que no tiene la vista bien dice, no. Por la mañana habrá cuentacuentos el sábado ¿A con qué hora más o Marta menos? Borao. Nada, lo me parece es que te lo estoy diciendo de memoria, a las 11 me parece. Y que además le encantan los niños, es maestra y bueno, ya tiene cosas preparadas muy bonitas. Por la tarde, en la feria estará de 10 a 2 y luego de 2 a 6 haremos un descanso porque es que no salen ni los gatos porque es que hace mucha calor. Entonces, a partir de las 6 volveremos a empezar con toda la programación. Y haremos una pequeña pausa para cenar y ya comenzaremos con el teatro. Y el domingo pues será un poquito ¿Qué lo mismo. aconsejarías a la gente que va cortita de tiempo que no se perdiera el sábado, por ejemplo? Ay, es que claro, depende un poquito de lo que te guste más. Es que claro, me parece todo tan interesante que decir una cosa.
Depende, claro, si te interesa, pues saber un poco en qué consiste la rehabilitación de las murallas, pues acude al primer momento que tendremos al arquitecto y nos lo explicará bien. Si quieres saber un poquito más del Islam, pues ven un poquito más tarde y Adriana nos lo explicará súper bien. O bueno, Hispania Nostra, creo que eso es una oportunidad única que tenemos para que una asociación como esta nos explique todo lo que está haciendo a nivel de patrimonio en España. Es increíble. Y claro, el teatro tampoco hay que perderlo porque están poniendo mucho empeño y creo que es muy bonito. Y al día siguiente, por la mañana, será tranquilo, no habrá nada. O sea, bueno, hay la feria, pero no hay presentaciones ni cuentacuento. Habrá la feria, que habrán escritores. Tenemos, creo que son unos 20 escritores más o menos que van a participar en la feria. Y luego por la tarde vendrán una editorial que es de novela detectivesca, que están recuperando títulos de principios de siglo, bueno, unas novelas de estas tan chulas que habían en aquella época, ¿no? Y los están recuperando, que eran títulos perdidos, que estaban ahí, que nadie los conocía. Incluso se han dedicado también a escribir y son de Olva, provienen de Olva. Entonces, como lo tenemos también muy cerquita, pues yo creo que puede ser también muy interesante, ¿eh? Y hablarán también de un libro que está ambientado en Olva y puede ser también pues un aliciente. Luego vendrá una mesa redonda de novela romántica, que tendremos cinco escritoras de novela romántica, que hay algunas que son muy, muy reconocidas en lo que es el género. Y bueno, es un género además que tiene varios subgéneros. Trataremos un poquito los varios, desde el feel good, la histórica, contemporánea, todo un poquito. Y vale la pena porque parece a veces que la novela romántica queda como en un segundo plano y es una de las que mueve más en el sector literario. O sea que, no sé, yo creo que puede gustar mucho. Y luego que tenemos también, que tenemos a ti, Santa. Yo también estaré, claro. Sí, sí, con Amparo. Entonces, y luego ya haremos las entregas de premios y se desvelará el ganador del certamen literario. Y ya está. Y espero que todo haya salido muy bien y que todos estén contentos y quieran repetir la experiencia. Certamen literario que no se sabe hasta ese día. Ese día, bueno, se Hasta ese sabrá día. el ganador me imagino que ya lo sabrá con un tiempo de antelación para que pueda ir o No, no, no lo sabe, no no lo sabe. sabe. No. ¡Anda! Lo desvelamos ahí. Muy Sí, bien, muy sí. bien. Y no, normalmente a la hora de seleccionar libros o autores de libros, ¿apostáis por lo comarcal? Aunque obviamente no va a ser todo lo comarcal, pero para que haya alguna carita también de la comarca y se pueda promocionar, Sí. por lo que hablamos en un principio, porque si detrás de ti no hay una gran editorial, es difícil que puedas ir a una feria del libro. Sí, hay muchos que son de la comarca, porque claro, es mucho más fácil el poder asistir, ¿no? Pero piensa que también viene gente que viene de Barcelona, vienen de Alicante, o sea, van a venir gente de lejos y bueno, y van a instalarse este fin de semana por la zona, o en El Toro, o en los pueblos de alrededor donde hayan encontrado alojamiento. Sí. O sea que también es un esfuerzo que hacen estos escritores que hay que valorar mucho, ¿no? Porque ellos tienen que, sí que es una manera de promocionar sus libros, pero también ellos invierten su tiempo, su dinero y su esfuerzo, ¿no? Porque tienen que comprarse sus libros, porque la mayoría son autopublicados y que hay que, con editoriales y todo, pero son autopublicados y se los tienen que comprar ellos, tienen que venir. Pueden venir de lejos, pueden venir de cerca, pero la mayoría, pero vienen de lejos también. Entonces, bueno, creo que es importante valorar también la oportunidad que da esto a los lectores, ¿no? El tener el acceso así, o por lo menos a conocerlos, ¿no? Que luego, pues muchos puedes comprarlo por Amazon o por Internet, en fin.
Y por lo que me estás contando, lo más bonito de todo es que es un poco feria de espectáculo, porque siempre hay algo, como bien dices, pues hay cuentacuentos, hay teatro, hay charlas de toda clase de libros, y entonces no es solamente pasear por los distintos stands y ya está. Si te esperas un No, no, no. poquito, pues algo puedes encontrar. Además, también van a venir pintores que también se van a poner, van a tener a la venta también sus cuadros y, o sea, intentamos buscar un poquito lo que sea un poco de artesanía. Van a ver también que se van a poner para hacer puntos de libro de scrapbooking, por ejemplo, te pueden enseñar las técnicas, cosas. También vendrá una señora del pueblo que sabe hacer bolillos y también se pondrá ahí a enseñar un poquito pues cómo lo hace. O sea que yo creo que es muy participativo para la gente de ahí. Habrán libros de segunda mano, en fin, que intentamos que haya un poco para todos los públicos, para todos los gustos. Esa es la idea. Claro que sí. Incluso señores del toro, si me están oyendo, si tienen alguna tienda, sáquenla también a la calle. Claro. Hay municipios que lo hacen y el de la panadería saca su pequeño puestito a la calle, incluso el de la carnicería, algún librero también que haya, lo que sea. Pero es muy importante porque hay gente que le da vergüenza ajena entrar en la tienda en cuestión. En el horno no le da a todo el mundo tanta vergüenza, pero en otras tiendas sí. Y si tú lo sacas a la calle, pues siempre aprovechas y vendes algo también. Claro, sí, van a venir, mira, también artesanías de que hacen, una, por ejemplo, hace bisutería de geometría sagrada, por ejemplo, es algo curioso, ¿no? Y no sé, que llama también a venir y de ver cosas diferentes, ¿no? Van a venir recartografía, que también están haciendo un proyecto muy chulo en Mas Blanco, que está cerca de Olva también. O sea, van a hacer cosas cerca de San Agustín. Ahora no me oriento muy bien, pero bueno, está por ahí. O sea, que son cosas que van a dar a conocer cosas de la comarca, cosas, no sé, me parecen interesantes, ¿no? Un poco lo que puede aportar cada uno a lo que es la feria y a los vecinos y a los escritores. Y que con la excusa de ir a la Feria del Toro, por ejemplo, visitar también el municipio, que tiene unos parajes preciosos y que hay muchos lugares donde puede degustar la gastronomía típica del Toro y lo más variado. Hay que aprovechar también para promocionar el municipio, porque la feria conlleva no solamente eso, sino, ya que estás allí, observar lo que tienes alrededor. Claro, es que es una manera perfecta el de situar en el mapa a una localidad, ¿sabes? Es porque además es un turismo que es familiar, que vives como momentos bonitos, ¿no? Porque esto a lo mejor tú de niño vienes al cuentacuentos y luego tú lo recordarás de mayor. Mira, yo me acuerdo que estuve en el Toro con un cuentacuentos, en fin, que es un turismo que es cultural, es familiar, que buscan un poquito de naturaleza en un entorno agradable y el ver pues cosas diferentes y no sé, yo pienso que es bueno para el que viene y también desde el punto de vista del escritor, también es interesante porque hacen como mucho compañerismo. Yo me he dado cuenta de que de una feria a la otra, oye, tú vas a ir, yo también voy y tal, y se ponen juntos y oye, ¿con qué editorial estás? ¿Y qué ilustrador te hace esto? ¿Cómo haces las portadas? ¿O quién te lo maqueta? Y el año pasado, por ejemplo, se hizo una en lo que es la presentación. La manera de hacer un libro, o sea, desde que tú lo piensas, estaba la escritora, desde que ella lo pensó, lo plasmó en letras, desde que se lo imprimieron todo el proyecto de marketing, toda la editorial, o sea, todo. Y fue interesante también. Y creo que es enriquecedor para los escritores también. Antes estabas comentando, has comenzado diciendo, pues hemos hablado de la pandemia, en ese tiempo que estábamos todos encerrados, que yo siempre decía que los lectores éramos muy afortunados porque teníamos mucho más tiempo para leer, se nos pasaba el tiempo volando. Y ahí es cuando aprovechas, yo por lo menos aproveché
para escribir e idear el libro que voy a presentar el domingo. El domingo lo presento a las 8 en la Feria del Toro, para quien no lo sepa, que es una forma también de decir a la gente, pero ¿por qué no leen? Porque claro, los que somos muy lectores te preguntan, ¿y los demás por qué no leen? Y obviamente sabes por qué no leen, alguna idea puedes tener, pero intenta siempre facilitarle esa lectura, porque la vida se hace más corta, no es que se haga más corta, los momentos tristes se hacen más cortos, pero los momentos alegres se hacen mucho más largos. Tienes el placer de viajar por muchos lugares que igual económicamente no puedes hacerlo, pero la mente viaja mucho más de lo que viaja el cuerpo. Entonces, los que no son lectores no llegan a entenderlo hasta que nos enganchan, y el mensaje es Claro, engancharnos. sí, y bueno, en la feria podrán engancharse a todo, porque habrá desde poesía, histórico, va a venir también un escritor, por ejemplo, que habla del temple y tiene unos libros súper fantásticos. O sea, es que de todos los géneros, románticas, histórica, o sea, que hay para elegir. Y vuestro libro también me parece que va indicado para alguien que a lo mejor tiene dudas o, pues, oye, eso es perfecto también. O sea, porque está como indicado para personas que a lo mejor no se han lanzado a leer y con ese libro a lo mejor, ¿no? Por lo menos por el título. Ya nos A los futuros desvelarás en la feria. lectores. Ya A los nos futuros desvelarás. lectores. Pero yo quiero que la Feria del Toro no solamente lo visiten futuros lectores. No, no, sí. Queremos que lo visiten lectores, pero de estos lectores que lo llevan en vena, que digo yo, la lectura. Porque hay que aprovechar. Conocemos muchos libros que, gracias al marketing que tienen, pues no es fácil conocerlos. Pero hay grandísimas escritoras, como hemos dicho, y escritores que no tienen la suerte de tener ese marketing y que van a estar en la Feria del Toro y nos van a sorprender. Y seguramente de ahí vamos a descubrir mucho, la gran mayoría, que dices, ¡buah! ¡Qué pena que no tengas detrás ese súper editorial que te lance! Pero bueno, el boca a boca también hace algo, así que. Sí, por eso que a lo mejor van a la feria y no venden mucho, pero a lo mejor se dan a conocer y uno ya le suena y ya oye su nombre y vuelve, ya, y pues este me suena y lo conozco y otro día pues le compra en Amazon. Es una manera de darse a conocer porque, bueno, es de las pocas maneras que tienen para darse a conocer. Y realmente es lo que tú dices, ¿eh? Hay que escriben cosas preciosas, hay tanto talento que no te puedes imaginar y tanto esfuerzo y tanta ilusión detrás que es vamos, yo me quedo con eso, o sea, te lo aseguro, ¿eh? Porque hay veces que sí, que es lo que tú dices, que hay como detrás ese marketing, ¿no? O esa que tienes el padrino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la editorial que te acompaña, que te ayuda, pero hay muchos que se quedan detrás y que son fantásticos y ponen un esfuerzo y un talento increíble. Bueno, pues quedaros con la parte positiva de que vosotros también vais a ser la lanzadera de muchos grandes escritores y artistas. Seguramente más de uno dirá, pues bueno, yo al principio cuando no me conocía a nadie, pues visité la Feria del Toro. Porque esas pequeñitas ferias, que no son tan grandes porque no somos una ciudad grande, obviamente se pueden convertir en grandes ferias también. No porque estén situados en un municipio de pocos habitantes. Es estirar el hilo, poco a poco, ¿verdad? Toda piedra hace Sí. pared y poco a poco, Bueno, ¿quién sabe es dónde puede que, llegar la Feria del Toro? claro, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que la idea era esa, o sea, siempre en entornos rurales, porque en lo que son grandes ciudades es mucho más fácil, pero el acceso a la cultura en un entorno rural es más complicado. Entonces, el libro es fácil para acceder y llevarlo así de esta manera, yo creo que es ideal. O sea, Bueno, pues luego, por ejemplo, comarca mira. del Alto Palancia, que nos estáis viendo, tenemos que acudir todos en masa y la gente que nos Una está cosa, oyendo. sabes, muy bonita que ha surgido son los clubs de lectura de los mismos pueblos. Entonces, esto es súper bonito porque hay unos que a lo mejor están en Valencia, otros están en Barcelona, otros están en El Toro o en Begís y se han unido y se han ido leyendo libros de escritores que han estado ahí, que luego hemos hecho reunión con ellos o de otros libros, ¿sabes? El que surge o se hace votación para elegir un libro. Y todo eso, pues, es bonito y hace como unión, ¿no? En los mismos pueblos.
sea que son cosas bonitas para hacer en estos entornos. Claro que sí, es muy bonita también la lectura compartida y comentada. Es algo que engrandece porque el libro es como un cuadro. Cada uno ve el cuadro desde un punto de vista distinto y cada uno lo comenta de una forma distinta. Incluso el pintor dice, pues a lo mejor yo no había pensado ni cómo lo dices tú, ni tú, ni tú. Pues un libro es más o menos lo mismo. Una cosa es cómo lo escribe y otro es como tú lo imaginas cuando lo estás leyendo. Así que bienvenidos también los clubes de lectura que por suerte encontramos ya en casi todos los municipios, por muy pequeñitos que sean. Que solamente te puedo dar las gracias e invitar a todo el mundo que nos está viendo de la comarca y fuera de ella, gracias a las redes sociales, hasta a que este fin de semana tienen una cita con el municipio del Toro, sábado o domingo, cualquier día. Si van los 2 días, pues mejor que mejor, porque no todo el mundo repite. Domingo a las 8 la tienen conmigo, así que quiero ver allí a todo el mundo, porque la causa, ya saben ustedes, todo el beneficio va a la lucha contra el cáncer esta vez. Y es muy importante que todos ayudemos como podamos, económicamente, con un libro, como sea, para destruir esa enfermedad que se nos lleva a tanta gente que queremos. Vaya, Así que los sí. esperamos a todos en el Toro este fin de semana. Que no hay excusa. Sí. No, 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 no hay excusa. Y siempre hay algo interesante. Interesante, interesante en sí es el municipio. Recuerden que el toro no solamente También. es trufa, el toro es gastronomía, el toro es cultura, el toro es patrimonio, el toro es paisaje. Así que aprovechen, aprovechen el fin de semana. También hay lugares para bañarse ideales, es decir, que no Sí, tienen por qué sí, sí, pasar sí, calor, sí. llévense el bañador y No, las no, no. chanclas, que aún no le da tiempo para todo. Bueno, y si vienen a la noche al teatro, una chaquetita, que seguramente hará falta. Bueno, pues eso ya se echa de menos, la chaquetita por Eso la es un noche. lujo lo que tenemos ahí, un lujo. Un lujazo. Pues muchas gracias, Rosa, por estar este ratito con A ti, nosotros Santa. y por hablarnos de la Feria del Libro, que seguro, seguro, seguro va a ser un éxito durante todo este fin de semana en el municipio del Toro. Muchísimas gracias a ti por esta sonrisa siempre, por este cariño y el apoyar así en la feria. Bueno, pues que nadie diga que no tiene algo que hacer este fin de semana. Aparte de playa, montaña y piscina, que de eso ya estamos un poco hartos, ¿eh? Hay que hacer otras cosas. Actos culturales y cultura. Exacto, Este fin están de todos semana, la cultura invitados. en mayúscula está en el Toro. Muchas gracias, Rosa, por todo. Adiós, gracias a ti. You may change ¡Chao!